Proverbios capítulo 3, versículo eh, 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Mira, no niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo, cuando hay una oportunidad. Y de hecho, cuando no hubiese una oportunidad, deberíamos de buscar una oportunidad. La palabra del Señor nos enseña que nosotros hemos sido bendecidos, pero bendecidos no como, como algo egoísta, bendecidos no como solamente para recibir, para recibir, para recibir. La palabra del Señor nos enseña que tú y yo hemos sido bendecidos para bendecir. Parte de la razón de ser de nuestra existencia, parte de lo que el Señor en su propósito ha establecido para que tú y yo estemos vivos, estemos en esta tierra, es para poder bendecir a los demás, independientemente si los demás nos agradecen o no nos agradecen. Independientemente si los demás entienden o no entienden, nosotros estamos llamando, llamados a hacer bendición, como dice el Señor Jesucristo, para que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve tu misericordia, le van a dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, van a bendecir a Dios a través de tu vida. No solo vas a ser un instrumento de bendición, sino que también vas a ser un instrumento de glorificación para nuestro Padre Celestial. La gente mirará tus buenas obras, la gente verá tus intenciones, no para felicitarnos a nosotros, sino para darle gloria al que lo merece, al que está sentado en el trono, reinando y gobernando por los siglos. Toda buena intención nos lleva a la acción acción. Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 7 versículo 12 la famosa regla de oro que dice, así que todas las cosas que queráis que vosotros, que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Lo que yo quiero que la gente haga conmigo, yo debo de hacerlo primero con los demás. Quiero ser amado, tengo que amar. Quiero ser perdonado, tengo que perdonar. Quiero ser honrado, tengo que aprender a honrar. Tengo, eh, eh, quiero que, que la gente tenga gratitud conmigo. Yo tengo que ser agradecido con la gente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Eso es la regla de oro de la palabra de Dios. Por eso eh, David decía, como su padre lo hizo conmigo. Como el papá de Nahum lo hizo conmigo como su padre lo hizo conmigo. Él estaba hablando aquí de reciprocidad. Yo tengo que ser recíproco. Si yo he recibido bendición de alguien, si yo he recibido eh, gratitud de alguien, yo tengo una deuda con esa persona. Muchas veces nuestras acciones van a ser mal, malinterpretadas, pero eso no da lugar a que ya no queramos bendecir. Dios nos ha llamado y nos ha ungido y nos ha bendecido para que tú y yo seamos una máquina de bendición. No solamente ser bendición, sino hacer bendición. Que a través de nosotros muchos sean bendecidos. El asunto es que las buenas intenciones se deben de aprender. Jeremías capítulo 4 versículo 22 dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos. Todo el amor ahí, ¿verdad? No me conocieron, es un pueblo necio. No me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron. Somos expertos para hacer lo malo. Somos expertos para hacer el mal. Y no aprendemos a hacer el bien. Buenas intenciones. Bendecir a otros. Es algo que yo tengo que aprender. Que yo tengo que forjar en mi vida. En mi carácter. Buenas intenciones. Estoy hablando de buenas intenciones. Buenas, intencion in in rah, buenas intenciones demandan acciones. Una cosa es intenciones. Y otra cosa es buenas intenciones. Intención puede ser un deseo, un anhelo. Ay, yo quiero bendecir, me gustaría bendecir, me gustaría ayudar, me gustaría hacerle un favor, me gustaría, me gustaría. Pero no lo hacen. Intenciones es simplemente un deseo, un anhelo. Buenas intenciones son un deseo que yo pongo en acción. No solamente me decido a bendecir, sino que voy a hacer lo que sea necesario para que esa persona sea bendecida. Yo me voy a convertir en un instrumento de la gracia, del favor y de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Hacer el bien no supieron. Quiera Dios que por su Espíritu Santo hoy cada uno de nosotros aprendamos a ser una máquina de bendición y salgamos de aquí no solamente bendecidos, sino para bendecir a nuestro prójimo y como dice la palabra, nuestro Padre Celestial, sea honrado y sea glorificado. Hay una ingratitud muy fuerte en las personas que siempre andan a la defensiva, en las personas que siempre andan sospechando de todo lo que le dices o de todo lo que, le ha de todo lo que haces. Por eso dice la Biblia en el Salmo 109, versículo 5, Me devuelven mal por bien y odio por amor. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Doy el bien y me devuelven mal. Amo y me odio y me odian. No, pastor, así no sirve. Así no sirve. ¿Cómo va a estar uno bendiciendo a alguien que lo va a estar maldiciendo? ¿Cómo Dios, eh, cómo yo voy a hacer cosas buenas? para alguien que me va a responder con cosas malas. ¿Cómo voy a amar a alguien que me está odiando? Bueno, ese es nuestro deber. Esa es nuestra razón de ser. Somos una generación diferente. No somos como el mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y los ciudadanos del reino de los cielos se supone que tenemos que ser diferentes. No porque andemos brincando y danzando y con la Biblia en la mano y gritando aleluya. Somos diferentes porque nuestras acciones van a ser diferentes. Siempre en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, vamos a glorificar el nombre del Padre Celestial. Dios será exaltado a través de nosotros.